on the far side of the galaxy, inside a frozen nebula, a new form of crystalline warm matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryomatter was unleashed into our universe. Muy buenas, bienvenidos un día más. Afeitado, que llevaba ya una barba considerable y rapado, como toca. Bienvenidos, hoy es martes. Ayer no hubo emisión, como más de unos daréis cuenta. Básicamente, acabé la maquetación que estaba haciendo. Hoy ya tengo una revisión para hacer, pero ahora esta tarde. Y prefería no emitir ayer, acabar la maquetación y así ya tengo menos, una cosa menos. Lo dicho, hay que hacer revisiones, siempre hay cosas, pero ya no va a ser levantarme y ponerme a maquetar eso. Ahora tengo la marca y el papeleo, que son dos cosas que puedo emitir, lo cual, pues mira, cambia un poco la dinámica, espero, de lo que queda de mes. Y eso, quería ver, como siempre quería haberme conectado antes, pero los bancos, los malditos bancos, el tema esto de estaba en Bankia y me están con el cambio de que la ha comprado Caixa, empezó a subirme cosas, he tenido que hacer una nueva cuenta, me he pasado la mañana afeitado, sí, afeitado. He cambiado de cuenta y he sido mañana de llamar a todas las empresas para cambiar. De hecho, aún me faltan por hacer dos, pero bueno, es... Ay, bueno, me acaba de llegar un mail ahora, estaba leyendo, del servicio de aguas. Y eso, pero bueno, después de esta mañana luchando contra bancos y empresas, vamos a ver si nos metemos un poco con Cine y Cien de los 50. Estoy pensando qué música poner, porque es que esta la veo muy poco de Cine y Cien de los 50. Pero claro, es que no tengo una música...
de derechos libres que pueda usar. He estado mirando, pero es que no encuentro nada que pueda usar. Así que no sé, seguiremos con esta tecna que a mí por lo menos me ayuda a concentrarme. Y eso dice mucho de cómo funciona mi cerebro, ¿no? Si con esta tecna me concentro más. Y sí, es, empiezo, como ya os digo, llevo aquí un buen rato y empiezo el rato ya sin café, casi, así que no tardaremos mucho en ir a reponer, pero mientras tanto vamos a trabajar un poco. Como siempre, cualquier pregunta que tengáis, la dejáis en las cajas y yo, si no en el momento, muy probable que no lo vea en el momento, porque suelo estar muy concentrado en lo que estoy haciendo, cada X voy mirando y cada hora hago un parón para revisar si hay más preguntas que me han contestado o lo que sea, para ponerme un café y descansar un poco de la concentración. Pero ahora vamos a lo que vamos. No he avanzado nada desde lo que hicimos, lo poco que hicimos la semana pasada. La verdad que entre esta semana y la que viene tengo que ventilarme el módulo entero y va a ser muchas horas de trabajo que voy a hacer fuera de cámara, no voy a emitirlas todas, pero teníamos ya hecha la presentación, la introducción, la escena introductoria de Alaska y la escena introductoria de Wim Peterson. Eso lo hicimos la semana pasada, lo cual pues por lo menos ya vamos. Nos queda la de Sean O'Brien y la de Patricia Medford. Andrews, recientemente. Versiones de canciones actuales. Ah, sí, te refieres a. Sigo un canal de YouTube de ese tipo de música. O sea, son dos chicas y cantando versiones de Metallica, estilo años 40-50. Supongo que te referirás a ese rollo. La verdad que los pocos grupos que conozco me parecen muy chulos. Bueno, pues a ver, cómo es que estoy buscando, ¿cómo se llama la chica? Ah, es igual. La verdad que la chica que yo sigo tiene una voz impresionante, además hace unas covers. Realmente llegué a ella por Cinarae. Cinarae es una chica que hace covers de Tool, que tiene una voz impresionante, y viendo vídeos de Cinarae me salió de ella y me suscribí al canal porque me parece brutal las cosas que hace. Bueno, vamos con Sean O'Brien. Presenta su presentación lavando el coche a la sonida que luego será atacada. Puede ver al borracho antes que pase policía. Y así enlazan visiones escenas, aunque sea de manera indirecta. Luego irá al cuartel, cenará con los otros oficiales y se acostará. Vale, y puedo presentar para presentar un. Aprovechar para presentar un par de oficiales. Vale. Vale, vamos a hacer. Como parte de su trabajo, Sean tiene que, vamos a decir, que tenga que revisar parte del perímetro, ¿no? Revise ciertos aspectos de seguridad del perímetro y mientras llevaba a cabo esa tarea, se encuentra con una tormenta de arena que
Una tormenta de arena. No tiene problema para esperar que pase. Pero tras esto el coche se queda muy sucio y aunque intente limpiar a mano los cristales, no ve bien, lo que le hará ir a la gasolinera local a limpiar su vehículo. Tiene conducir vehículo, además, si no me equivoco, sin tiene conducir vehículo ligero y pesado, además, o sea, sabe conducir tanques. No es que tenga conducir vehículo, es que sabe conducir tanques. No tiene problema esperar a que pase, coma. Aunque siempre. Siéntete libre de pedir una. Joder. Conducir vehículo ligero de dificultad 7 para dar sensación, para evitar, sí, evitar caer en una zanja o similar. Si quieres que la tormenta resulte, no, tenga un cierto grado de peligro. Ah, no, pero primero tengo que hacer esto, porque si no, la M me quita, efectivamente. Voy a poner un random, ¿no? Voy a quitar la música que no sea. Ah, no, y justo antes todo, mira, random, ala. Ruta 7, para evitar que haya una zanja similar. Si quieres que la tormenta tenga. A ver, estoy pensando. Vale, esto lo voy a mover. Exacto. Fuera de. Porque para evitar tantas. Que tengo la manía, y en castellano está bien visto, pero no, pero realmente es dificultar la lectura. Lo puedo poner después. A ver. Durante la tormenta, para evitar. A ver. Muy bien. Entonces. Uy, no me queda, ¿ves? Mientras. Iba a causar tareas, para que pase, pero tras el coche muy sucio y aunque intente limpiar más los cristales, no ve bien. Ah. El parabrisas, ¿no? El. ¿Cómo se llama? La parte de adelante, parabrisas, ¿no? Sí. La verdad, como no tengo coche, no sé cuáles son las partes de un coche. ¿Os podéis creer? Entiendo que es parabrisas, pero. Partes de un coche. ¿No? Diferencial, no, eso no. Sí, en inglés, windscreen, parabrisas, windscreen, sí. Windshield, windscreen. Me encanta. Partes de un coche y todas las partes en inglés. Parabrisas, vale. Os digo, no tengo coche, no tengo ni carné. Con lo cual, y mi conocimiento de vehículos de ruedas es muy bajo.
Salvo que tengan dos ruedas. Bicicletas, patines, cosas así, todo lo que quieras. Pero vehículos a propulsión, no me... No, nunca he querido sacarme en carnet de conducir, ¿no? Creo que hice mucho de... Está un poco movido esto hoy. A ver. Sí, así mejor. Supongo que siempre he sabido lo bastante... Al principio era porque simplemente no me gustaban los coches, pero cuando he ido aprendiendo más de por qué no me gustan los coches, pues me he estado como más justificado. Vale. Vale. Entonces, la gasolinera, hemos hecho una descripción de Yaquino, ¿verdad? Está el dueño, Amos Air Ernest. Vale. Llegar contra al dueño, la gasolinera. Descargando, descargando repuestos y colocándolos en repuestos varios y colocándolos en las colocándolos. Ah, me dice que no. Efectivamente. Aunque el programa no lo reconozca como correcta, esta versión es correcta, así que lo añado al diccionario. Y colocándolos en las estanterías correspondientes. Es la típica gasolinera que tiene de todo. Desde revistas a hielo, pasando por bebidas varias y comidas empaquetadas. Un momento, me llevo aquí. Vale. Y si le pregunta lavar el coche, activará la zona de lavado. Bueno, lo automático en los 50 existía. Automatic car wash. ¡1914! Vale. El primer... Y en 1946 se instaló el primer semiautomático. Es demasiado pronto, está en una zona muy alejada. No voy a instalar aquí, tiene un sistema manual. Así que... Le abrirá parte trasera de la gasolinera, donde puede lavar el coche sin problema. Sí, es que sin más, es una escena. Va, lava el coche, al salir, al acabar, lavar el
joder, lavar, lavar el coche, verá que... ¿Cómo dijimos que se llama el viejo Ernest? Ah, no. Es que Ernest y Ernest. Ah, vale, vale. No pueden llamarse tan parecido. No me había dado cuenta cuando lo escribí, pero son... Se llaman muy, muy parecidos. Pues venga, Amos Williams. Amos Williams es una combinación. Amos Solomon. Que tiene una sonoridad propia. Me gusta. Vale, solo salía... Amos está... pero palabra completa... Vuelve al principio, ¿no? Vale. El viejo Ernest. El viejo Ernest está llegando a la gasolinera haciendo carga y se vaya y se vaya, verá, está y haciendo eses, andando y haciendo eses. Es... Puedes decirle al personaje que es un poco pronto para estar tan borracho, incluso para el viejo Ernest. Pero este ignorará lo que el personaje le diga, si acaso intenta. Claramente, si fija, sin verá que Ernest se dirige a la gasolinera, probablemente a comprar alcohol. Probablemente. Me enreno mente ahí. Perfecto. Oh, estáis ahí ya unos cuantos. Hola, hola. Vale. Son, como digo, estas escenas son meramente introductorias. Sirven para dar una sensación a los jugadores de lo que hacen sus personajes antes de que empiece el jaleo, ¿no? Para que sea un poco costumbrista esta aventura. Siendo como era el cine de los años 50, me parece adecuado empezar con una escena así. ¿Cómo estamos hoy? Sí, vale.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Perdonad un mensaje. Ya os digo, estamos hoy mañana de mensajes. Habéis estado oyendo los pim pim cuando llegan. Vale, necesito nombres de oficiales de policía. Nombres comunes. No, common names. Common names. 50s. Common 50s names. Esto es. Perfecto, perfecto, perfecto. Además por año, ¿eh? Los nombres cada año. Vale, vale. Perfecto, esto es genial. Vale, pues es que necesito porque ahora voy a presentar un. Si voy a presentar un par de militares para tener nombres a mano, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues entonces. Jugador, te diga. Que quiere hacer algo como vigilar al borracho a ver qué hace, en cuyo caso verá aparecer al policía al rato al policía no pone nombre a Ben Peterson. Camino a, de vuelta cuartel estará libre de incidentes, pero si quieres, aprovechando que es el personaje que más se acerca en la introducción a la zona en la que se mueven, la que actúan las hormigas. Las hormigas puedes hacer puedes hacer que escuche el sonido que estas producen que estas usan para comunicarse ¿Cómo estamos? Reunidos en el desierto y cenando en el cuartel. Pum. Vale. Esto lo voy a mover directamente ahí. Exacto. La cuarta o la quinta vez que me voy a ver café vacío. Llevamos media hora, pero me temo que voy a ir un momento a ponerme café. Porque... Muy buenas, Alesteir, bienvenido. El camino de vuelta al cuartel estará libre de incidentes, pero si quieres, aprovechando el personaje, que es el personaje más se acerca en la introducción a la zona de... Puedes hacer. Si usas esta escena, el personaje escuchará de repente una especie de aullidos... oscilantes parecidos a un lobo pero mucho menos agudos y con unas extrañas
oscilaciones sonoras. Como si las hiciese, como hechas por un teremín. Como si fuesen hechas por un teremín. ¿Estoy escribiendo bien? Ceremins, es con TH intercalada. Ceremín. Es con TH intercalada incluso en castellano, ¿vale? Si en inglés será con... Pues... Que además, o sea, utilizo específicamente un ceremín heterófono, ceriminófono, termenbox o cerimenbox. Vale. En la película utilizan ceremines y es un aparato que realmente funciona por medio de oscilaciones de frecuencia entre antenas, que es básicamente lo que hacen las hormigas para comunicarse en sus antenas gigantes. Nosotros no lo oímos de normal, oímos estos porque son gigantes. Eso es algo que debería incluir de alguna manera en la explicación ahora. Son sonidos realizados por la... Usa música de dicho instrumento, si tienes a mano. Son los sonidos realizados por las descomunales antenas de las hormigas. Sonidos que normalmente el oído humano no capta, pero que debido al... y que normalmente viaja... y que normalmente solamente recorren poca distancia, poco alcance, pero que debido al desproporcionado tamaño de las antenas de las hormigas gigantes, las llamé hormigas gigantes, es importante. Sí, me sonaba, pero es importante utilizar los mismos términos, así que siempre. Terror nuclear de los años 50, o sea, hormigas gigantes, básicamente. O sea, es una... la película Them, que la vimos hace no mucho, de hecho. Si queréis verla en inglés, esta es la película. Ese enlace que os acabo de poner es la película que estamos adaptando. Por lo menos la primera mitad de la película vamos a adaptar, no completa. Prefiero dejarlo a partir de la primera mitad, que es cuando acaban con el primer nido. Dejarlo un poco más sandbox, para que el máster quiere continuar, lo pueda llevar por muchos sitios distintos. O que pueda acabar en plan, tal como acaba dicho primer acto, que han destruido el nido, pero no... pero se les han escapado bichos y reinas en concreto, que es el problema. Después prefiero hacer esa primera aventura, que es un poco Aliens en los años 50 en el fondo, y que luego lo juega el máster, si quiere continuar, tenga opciones distintas de llevarlo de un lado hacia otro. Vale, son hormigas gigantes, el término correcto. Hormigas gigantes, los humanos pueden escucharlo y se transmite mucho más lejos. Si, ¿cómo se llama? Ven, sin. Se detiene e intenta localizar la fuente del sonido, no tendrá claro cuál es. Dicho, no encontrará nada, pero una tirada de atención oído
de dificultad 9 a 7 le dejará claro que proviene de algún punto del desierto. Quizás salvo que la tirada dificultad 11, el personaje acabará creyendo que se trata de un sonido de viento del desierto creado al pasar con fuerza entre formaciones rocosas. Pero si supera dicha dificultad, el personaje tendrá claro que no se trata de eso. Aunque no conozca el origen del sonido. Aún no identifique. A ver, tira dificultad 11. Esto en negrita. Dificultad 7 en negrita. Y atención. Perdona. Muy bien. It came from the desert. Muy buenas, Neo Fénix. O una hormiga gigante. Sí. It came from the desert. De hecho, es que hay una película de hormigas gigantes de 2015 que se llama así. Comedia de acción y terror con hormigas gigantes en el desierto de Nuevo México. Que es exactamente... Y se centra en el legado del juego. Interesante. Pues mira, esto no lo conocía. Y además, probablemente en la página que os acaba de pasar, en la zona de videojuegos, software... Al software... Desert. No está. Al menos no ahí. Pues no, me lo apunto para mirar la película. Una película finlandesa. Cachondo, sale ahí gente de Star Trek, de Pirkinin. La veré. Solo porque sale gente. He visto dos actores de Star Trek en The Pirkinin y ya tengo claro que la voy a ver. Mira, me estoy haciendo unas preguntas. Como estoy sin café, poned un par de cosas más si queréis, si no ahora vengo y me voy a poner un café rápido mientras ponéis alguna pregunta más, y en cuanto vuelva os la respondo, ¿vale? Hasta ahora.
Aquí estoy de vuelta. A ver esas preguntas. Al revés. A ver. A ver, Neofenix pregunta, ¿y qué me haces para Aníbal? ¿Por qué utilizo el formato de dificultad que utilizo para la negrita? Este es el formato que utilizo para CD Benjain. Hace ya... ¡Ostras! 8 años, lo menos, más. Más si te descuidas, ¿eh? Cuando hice la primera aventura de... de CD Benjain, de Valcure, decidí que quería un formato que al máster le permitiese identificar bastante fácil la dificultad de la tirada que está buscando en el párrafo, etcétera, ¿no? Entonces la negrita es lo que más llama la atención, creo yo. Así se identifica muy fácilmente la dificultad. Y siempre alrededor de la negrita va a haber habilidades en cursiva. Que son las que te van a decir la habilidad, vaya. O sea, es en el párrafo cuando estás leyendo es mucho más fácil localizar la negrita. Y una vez la has localizado, buscas la cursiva y sabes lo que te está pidiendo y la dificultad que está pidiendo, ¿no? Y para CD Benjain utilizo este formato. Para Savage no lo utilizo. Para Hargoyle utilizo otro. Cada juego pide unas cosas, ¿no? Como las tiradas de Hargoyle, por ejemplo. Tal como está escrito el formato, está primero la habilidad que pide y luego entre paréntesis todas las dotes investigativas que se pueden usar, que es más importante. No lo pongo negrita, pero porque la propia estructura de los paréntesis de la habilidad y luego entre paréntesis y muchas mayúsculas en un juego en el que apenas utiliza mayúsculas hace que se note. En CD Benjain, sin embargo, todas las habilidades van en mayúsculas, todos los talentos van en mayúsculas. Es un juego que utiliza más mayúsculas. Por eso mismo es más interesante el ponerlo en negrita para que destaque enseguida, ¿no? Yo saco mucha inspiración de efectivamente, de películas. De hecho, a mí es que además, yo estudié cine. Me especialicé en guión. Además, aunque luego trabajando de producción cinematográfica, mi especialidad en la carrera fue guión. Y trabajé también en la lista de guiones para Morena Films, para Libélula Producciones y para alguna productora más pequeña. Entonces, no sé, a mí el que más me gusta es adaptar películas, porque me gusta mucho el cine, he visto mucho cine, conozco muy bien el lenguaje narrativo, creo que lo puedo adaptar bastante bien al lenguaje de rol. Además tengo adaptadas decenas ya, literalmente, de películas. Es que si me pongo a mirar, son mucho terror de ficción, ¿no? Mucho que si La Cosa, Starship Troopers, mira, aquí está a la guapa. Y vaya, películas. También tengo adaptado La Jungla de Cristal, Cuposo. Y otras películas así. O sea, me gusta mucho adaptar cine. Y pues bueno, es que incluso cuando, como es el caso en esta módulo, inicialmente no tenía la intención de adaptar cine. Cuando me puse a ver las propias películas que tenía, dije, hostia, es que DEM es muy buena, voy a adaptar DEM. ¿Sabes? Incluso cuando la idea inicial no era el adaptar una película, cuando me puse a leer, a ver todas las películas que había, porque lo primero que hago en documentarme es ver películas, buscar libros, etcétera, del tema que he escogido, y cuando me puse a mirarlo fue como, hostia, es que tengo muchas cosas, eso está muy alto, ¿no? Está... había mucho material disponible, pero DEM es la que más me gustó de las distintas películas. Me he visto 6 películas al final. Y ahora me veré esta que me ha pasado, o sea. Y añadiré ideas de todas en el módulo, ¿no? Pero principalmente decidí que DEM era la que más me molaba, la que lo trataba de una manera más cercana a lo que se puede hacer una partida de rol. Y pues decidí adaptar esa película, o sea, aunque no era la idea inicial. ¿Qué tiene que tener una aventura que sea atractiva jugarla? Uf, es que eso es muy variable. Depende mucho del tipo de partida. No creo ni que tenga que tener una buena historia. ¿Sabes? O sea, la trama puede ser mala si está bien presentada a los jugadores y hecha de una manera interesante. Aunque la trama sea sota, caballo, rey,
súper sencilla y de llegar. Esta aventura es un ejemplo de una trama de Sota Caballo Rey. Muy sencilla, en la que la carga de la narración está en buena medida en el trasfondo que vas dando. Por eso quiero empezar con unas escenas que introduzcan el pueblo, ¿no? Que introduzcan a los personajes, que introduzcan el pueblo, como las que lo que estaba escribiendo, ¿no? Las cuatro introducciones de los personajes son súper costumbristas para crear un ambiente de la población de los años 50, que es típico pueblo, además, no es típico pueblo, es Alamogordo, que está justo al lado donde se hacen todas las pruebas nucleares, donde se hace la primera explosión nuclear de la historia, etcétera. Entonces, pues intentar transmitir eso, esa idea de esa época comunista. Varios de los personajes son FBI o militares, va a tener cierta importancia el rollo, el ambiente anticomunista de la época, ¿no? Y quiero transmitir eso por medio de esas escenas. En este caso creo que es más importante porque es lo que le da tono a la partida. Si no, la partida es, mueren unos tipos, investigamos dónde vienen, lo han matado unas criaturas gigantes, encontramos el nido y las destruimos. La trama es súper lineal. Lo interesante es que es eso en los años 50, que el origen de las criaturas es las propias pruebas nucleares de los humanos, la paranoia que hay en la época, el rollo anticomunista. Creo que eso es un poco lo interesante para una partida como esta, ¿no? Es lo que estoy intentando mostrar con los personajes. No, no, a ver, siempre con estas aventuras. Muy buena, Furikae. Con estas aventuras, creo. Lo que, a ver, yo doy una lista a mis patrones votan. Algunas aventuras, como es el caso de esta, va a acabar con un final, tres posibles finales abiertos, de los cuales alguno puede dar lugar a una campaña, si el máster así lo quiere. Pero como son muchas cosas que. Muchas de las cosas que hago tienden a ser sueltas, e intento dar la opción de que tengan finales abiertos para que los masters siempre puedan tirarlo hacia un lado u otro y puedan servir de inicio a campañas, si así lo desean los masters o el director de juego. Pero no muchas de ellas no las diseño con esa idea en mente. Hay algunas otras que he publicado que sí, y tengo campañas enteras publicadas por medio del Patreon. Cuando hice la Control y Crisis, lo imaginé todo como una campaña desde el principio. No sé, es que es, depende de cada circunstancia y cada aventura, te pide unas cosas u otras. Y eso es. Esto hemos acabado, creo que las aventuras que tenéis ahí. Las preguntas, pero aventuras, ¿no? Las preguntas que habéis puesto. Así que voy a continuar con lo que estaba haciendo. Ahí estamos. Vamos a ver, tenemos ya. No hay origen del sonido, cerrando en el cuartel. Aquí es donde tenemos que presentar a un par de militares, que tengo aquí los nombres, ¿no? Sí. Vale. Vale. Incidente de los sonidos en el desierto. ¿Cómo se llamaba el campamento militar? La base de la Fuerza Aérea de Holoman. Holoman. Vale. La base Holoman. No, a ese Holoman. Allí. La seguridad es elevada. Y pese a que todos los de la puerta le. Los agentes de la puerta le conocen. Le hacen presentar sus credenciales y decir
Nada, decir una contraseña no tiene credenciales y comprueban que tiene permisos de acceso, como hacen cada vez que tiene que entrar en la base. No en vano, en estas instalaciones se probó la primera bomba nuclear y se siguen realizando experimentos que son considerados alto secreto por el gobierno estadounidense. Que americano puede dar sensaciones de otras cosas. Me alegro de haberlo aclarado todo, Neofénix. Cualquier duda ya sabes, encantado de ayudar. Narrativa. Estamos en plena Guerra Fría y plena Communist Scare. ¿Cómo se llama Communist Scare en castellano? Temor rojo, la amenaza roja. Y en plena amenaza roja. El segundo temo rojo del 47. El primer temo rojo es del 17 al 20. Pero esto es el que históricamente todo el mundo piensa. No es en el del 17 al 20, quiero decir, es el del 47 al 60. Vale. En plena Guerra Fría, en plena amenaza roja. Por lo que la paranoia y la la paranoia rampante y la seguridad es extremadamente alta. Intenta que eso se refleje en esta escena y sobre todo que el personaje que interpreta a Sim O'Brien lo tenga claro para incorporarlo a su propia interpretación. Una vez haya pasado por el control de seguridad, se reunirá, estarán mando a cenar, por lo que con otros oficiales a cenar en la sala de oficiales complejo. No tengo en ningún lado quién es el actual líder de la base Hoyerman, ¿no? No tengo nada apuntado así. Turú. Por si acaso, quiero revisar. A ver si he apuntado algo. Aquí tengo los bichos, ¿vale? Tal. Vale. Yo sabía que tenía esto. Por aquí. Estoy mirando la base Hollerman. A ver si tengo el nombre de alguien que lo dirija. Generales. No, aquí no hay nada al respecto. Role, operations,
Graphics, no. Esto es moderno todo. Sí, sí, sí. Garrison, sí, curro en Commander ya, pero ¿quién es el Commander histórico? Ese es el problema. Me sale a ver, vamos a ver si yo es Hollerman. Vale, pero esto es en el 37, sí, si sí, no, no es. Me hace muy bien de gracia que las bases americanas tengan dueños legales. O sea, hay o sea, la base pertenece, pero es que es un owner, no es que pertenezca porque es parte. No, no, es que económicamente es el dinero de la base. Es una cosa que me folla la cabeza mogollón. Se me hace súper raro. Pues no, pero. Es que aquí no hay Major Commanders to which así, vale. Ah, no, no, pero es Commands, no. No, no, no. Bueno. A ver, me quería buscar si tenía el nombre. Prefería usarlo. Vale, vamos a. Names. Caos. Surnames. Vale, pues. Coronel. Aquí sí voy a utilizar el de la película. Pues en la película hay un coronel. No tengo por aquí el enlace de la peli. No. Pues en la película aparece un coronel por encima de los personajes. Y quiero utilizar su nombre. General O'Brien. Claro, pero O'Brien lo he escogido por el general, vale. Vale, Fred Edwards. Pues. Vale. Entonces el coronel Onslow Steven, Onslow Stevens, y con el, claro, este es el general. Coronel Fred Edwards. Los coroneles, y no son en mayúsculas, los coroneles. Es una manía, porque en inglés sí que son en mayúsculas, los grados, pero en castellano no, tengo la manía de Fred Edwards y Ed Blackburn.
Blackburn. Que por cierto, ¿qué grado le puse a él? Rango 6. Me acuerdo ahora mismo. ¿Qué rango es 6, si te digo la verdad? F3. Manual Steve Engine. Manual del jugador. Me llaman un momento. Un segundo, que me traen un paquete. Ahora os dejo con esta ventana para que no me vayáis hablando y tal. Y ahora vengo. Ya está, sigo rápido. Estaba mirando, sí, rangos. Exactamente qué rango tiene el tío. Voy a ponerlo, rango 6 de militares. Es comandante, vale. Está por debajo de los dos tíos con los que estaba hablando. Importante. Vamos a ponerlo aquí. Para tenerlo ahí a mano. Tú dices, sí, introducción, comandante, sino... Parte de con otro. Ahí cenará. Los comandantes. Al mando de la base. Y con los coroneles. Encargado de la seguridad de la base. Que supervisa las investigaciones científicas. Es el enlace entre los militares y los científicos. Aparte de otros dos comandantes. De los comandantes. A ver, nombres. George.
y Andrew. Vale, son George. Jason y Andrew. Por ejemplo. A ver, a ver. No, 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 va a haber un boxing. No va a haber un boxing. De hecho, voy a quitar eso de aquí, que si no el gato va a dar buena cuenta de ello. Esos rangos, a ver, estos rangos del ejército son los de C-Benjain, son generales. En el propio Walkure, si fuese un modo Walkure, la lista de rangos es ya mucho más centrada en ejército alemán, ejército americano. Estos son un poco generales, ¿no? No todos los ejércitos van a utilizar este mismo orden de rango. Hay uno para fuerzas de militar y otro para fuerzas del orden. Son un poco una recomendación. Y sí, esos rangos, el personaje tiene el rango adquirido en puntos de experiencia. O sea, todo esto de aquí lo hice en una emisión de hace unas... del viernes de hace 2 semanas, creo que fue, donde me metí en un programa que utilizamos para hacer Benjain, para crear los personajes en la web de... Es en esta web que os voy a mostrar ahora, RPG Utilities. Es una web donde están los personajes. Por ejemplo, el que estamos ahora escribiendo para él es... no me saldrá el nombre. Lo he escrito 20 veces y tengo que mirarlo. Es Sean O'Brien, ¿no? Entonces me voy aquí a la S. R... Sean O'Brien, aquí está. Lo puedo ver, por ejemplo, en personaje directamente. Este programa me rellena la hoja de personajes y... Si quiero usarla, ¿no? Y lo puedo imprimir y utilizar esta hoja de personaje directamente, ¿no?, del juego. Pero aparte, el programa pues me permite, para que veas cómo es la edición, ¿no?, me permito ir modificando los distintos... Mira, el rango está aquí. Aquí lo tiene adquirido, ¿no? Y eso, el programa permite modificar personajes, y todos estos personajes son públicos. Son personajes. Está también tanto para C-Benjain como para Walkure o para Peacemaker. Tiene los tres generadores de personajes. Y rpgutilities.com. Y eso, yo hago muchos personajes de las aventuras, los hago en esta web y los dejo libres para que cualquiera que la use pueda acceder a mis personajes, imprimirlos y usarlos. No están las de todas mis aventuras, pero sí están los de muchas de mis aventuras. O sea que creo que es bastante útil. Y eso, aquí estoy. La conversación no debería tener nada que ver con la aventura, sino más bien sí es interesante que el jugador escuche que pese a que sea que públicamente se dice que ya no se están haciendo pruebas nucleares en White Sands, se llama White Sands. Exacto, White Sands. Esto es falso y la última prueba se hizo hace 2 meses.
Otro tema interesante para la conversación puede ser la amenaza comunista. Durante la cena puede ser la amenaza comunista. Aunque ya se detuvo a todos los agentes dobles de la lista de Igor Gousenko, Igor Gousenko, todo empieza con Igor Gousenko. Esta aventura, pero claro, esta es la vieja. Iba a decir, esto no es de CB Engine, esta es la de CB. Esta es la de CB Engine. Todo empieza con Igor Gousenko. Igor Gousenko es históricamente un desertor ruso que les comunica en el 48 a los americanos que les da una lista de traidores, de americanos que son realmente espías comunistas. Una lista bastante grande de militares, gente en altos cargos, que durante la Segunda Guerra Mundial los comunistas han infiltrado y han, a base de hacerse amigos con gente aquí y allá, y han conseguido una buena red de espías, preveyendo que cuando acabe la Segunda Guerra Mundial quizá hay una guerra entre comunistas y capitalistas. Y se tiran durante unos cuantos años hasta que los capturan a todos, los eliminan a todos, etcétera, ¿no? Entonces, sin más, es meter un enlace con un módulo mío anterior, aunque aquí les dé de misión de invasión alienígena. Como también es de misión de fantasía, por eso he pensado que es divertido meterlo, ¿no? Sin más. Aunque ya sea de todas las gentes sobre la... ¿cómo se llama este? Me saldrá. El temor rojo. Mira, Sacco Vanzetti. MacArthur, eso. McCarthy, sí. Que eso de la puerta que se acaba de enseñar de la imagen. O sea. La imagen que se acaba de enseñar era el general Joseph Raymond McCarthy. McCarthy no hace más que One of the Hollywood Ten. Es que además yo tuve el honor, además de trabajar en One of the Hollywood Ten, una película que en España, por desgracia, se tradujo como En el punto de mira. Es una peli de Jeff Goldblum, en el que Jeff Goldblum está interpretando a One of the Hollywood Ten, a uno de los 10 los Hollywood Ten son los 10 directores de cine americanos que fueron acusados, y él en concreto se tuvo que ir de Estados Unidos mientras estaba rodando una película, se llama La sal de la vida, que es una película muy muy interesante en el sentido de que es una película sobre unos mineros en los que los protagonistas son los propios mineros, que unos mineros que se levantaron rollo revolución contra sus dueños, hicieron el control de la mina, y la película cuenta exactamente eso. Y la película que yo rodé, One of the Hollywood Ten, cuenta el rodaje de La sal de la vida, es muy metacine. Entonces estas son cosas que me tocan un poco cerca, o que conozco un poco más a fondo. Así que voy a hacer referencias a ello simplemente porque me mola. Vale, va a acusar entonces por esta época. Sí, es en 53 cuando pasa la aventura, entonces. Va.
Vale, pues justamente ahora es cuando está acusando a gente en el ejército, por lo cual, vale. Últimamente ha acusado a miembros del ejército americano. Y como muchas de sus acusaciones carecen de pruebas, esto no ha gustado nada a muchos generales, a muchos oficiales, a los oficiales. Aunque no todos están, le han dado la espalda a McCarthy. Eso es un punto de distensión entre los oficiales de la base. Perfecto. Hemos presentado un par de... Esta ha sido más larga que las demás. Ha sido, de hecho, mucho más larga. Pero justamente siendo un militar, sirve mucho su escena para que tanto él como los otros jugadores se empapen de la atmósfera de la época, ¿no? Quizá debería incluir algo... Solo se fabrican motores experimentales. Una broma, aquí una nota, para no ya. Y es espionaje. Unido a la... No, voy a quitar las mayúsculas. Unido... Serviría para que todos los jugadores se empapen del espíritu de la época. Vale. Estos son notas que me dejo ya. Los que habéis visto hacer módulos. ¡Hombre, muy buenas, Bento! ¡Bienvenido! Bienvenidos a todos los que habéis llegado. Hace mucho habéis llegado, no, 3 minutos. Solo me he pasado 3 minutos de enterarme. Soy un sapo. Bienvenidos a todos, muy buenas. Si no habéis visto este canal, soy un escritor de juegos de rol y maqueto y escribo en directo. Este es material de mi Patreon. Tengo un Patreon en el que todos los meses publico un suplemento. Doy 4 o 5 opciones a mis patrones para que voten, que eligen según, o sea, los de cierto nivel de patrón para arriba pueden votar y eligen lo que voy a escribir el mes siguiente. Este mes nos ha tocado una aventura de ciencia ficción, terror nuclear en los años 50. En concreto estoy pseudo adaptando la película Dem, una película sobre hormigas gigantes. Y pues estamos haciendo la introducción de los personajes. Están en Alamogordo, en Alaska, o sea, perdón, en Alaska, en Alamogordo, cerca de Nuevo México, la frontera con México. Donde es una esa zona White Sands, donde se probó la primera bomba nuclear, y es una zona histórica de pruebas nucleares. Se mantienen pruebas nucleares hasta bien entre los 50, aunque se dice que no, y cosas del estilo. Entonces, en esas pruebas, pues crearán hormigas gigantes y tal, ¿no? Pero las primeras escenas son un poco para poner en el estilo narrativo del terror de los años 50, muy muy tocado por la amenaza comunista y cosas de este estilo, ¿no? Y la amenaza nuclear son dos conceptos que son importantes en este tipo de terror y estamos aprovechando para introducirlos. Y en eso estoy, así que lo que vais a escuchar es hablar de rol y pues escribir rol. Espero que os guste. Y seguimos con ello. ¿Ves? Aquí me he puesto una nota para... porque esta... Este es un personaje militar que es el que mejor sirve para introducir toda la paranoia de la época. No tiene introducción mucho más larga que el resto. Me he puesto una nota para a lo mejor a la que esa gente del FBI...
para que la gente del FBI tenga también alguna escena así, porque ya se dedica a buscar espías entre la población local, no, además, así que pues a lo mejor alguna escena puede ser interesante a ese respecto. Alaska Packard Davison, que por cierto es la primera mujer que entró en el FBI históricamente. Vale, y lo que estamos, pues ya tenemos a Sim O'Brien, así que ya tenemos, nos falta la introducción de Patricia Medford. Esta es un personaje directamente sacado de Dem, de ellos, la película que no estoy adaptando tal cual, pero sí me está sirviendo de inspiración principal. Me gustó mucho, que es una película de los años 50 que presenta a una mujer científica súper fuerte, que los militares intentan ser condescendientes con ella y no se deja, se lanza de cabeza al nido de hormigas gigantes armada. Una cosa bastante poco común. Luego tiene escenas también de ligoteo con uno de los agentes con el agente del FBI, que yo he sustituido por una mujer, así que si tiene escenas de ligoteo, serán escenas de ligoteo lesbianas. Pero la cuestión está en que las tiene esas escenas, más propio de la época, pero incluso en esas escenas ella queda como una posición muy fuerte. Me parece muy... A ver, es... Viendo a la gente que está detrás de la película, habiendo visto más películas de esa gente, eran unos rojos y no me extraña, pero me hace mucha gracia, ¿no? No es nada habitual ver personajes así en cine de terror de los 50. Ah, bueno, en el cine de los 50, si se ven, es en el cine de terror, justamente, ¿no? En la terror y la ciencia ficción de los 50 sí que se permitían, por eso de que eran géneros menores, se permitían hacer cosas que habrían traído censura si fuesen géneros mucho más populares. Que habrían traído la ira de gente un poco de derechas, digamos. No sé si pone aquí una nota en la lista de Igor Gusenko, porque claro, esto sí va a una minúscula. Los que no han jugado Mi Aventura, todo empieza con Igor Gusenko, a lo mejor no pillan la referencia histórica del personaje en cuestión. Voy a poner una nota a pie de página. Bueno, un paréntesis. Ser un defector comunista. Defector, está bien, ¿no? Que defecta, que... A ver, defector RAE. No, no es... Lo estoy escribiendo mal. Es un false friend como una casa lo que estoy haciendo, ¿ves? Hay que mirar siempre estas cosas. Entonces, ¿cuál es? Desertor, vale. Es un false friend como una casa lo que estaba haciendo, ¿ves? Por eso siempre hay que mirar, aunque creas que... ¿eh? Desertor comunista. Que proporcionó una lista de espías comunistas a los americanos. Vale, como mínimo que tengas el lore, porque no todo el mundo va a haber leído o jugado en Mi Aventura, todo empieza con Igor Gusenko. Así que el máster tenga esa información. Patricia Medford, escenas costumbristas de primer acto en su día a día en casa y escenas costumbristas en el laboratorio donde está investigando los efectos de mutaciones producidas por armas nucleares. Al rancho McDonald's, sí, es que yo creo que es más bien, ella trabaja en el rancho McDonald's, puede ser, aunque el rancho McDonald's es el rancho de White Sands, en el que se hace la primera explosión de la bomba nuclear. El gobierno alquiló el terreno y es más, se negó luego devolverlo, aduciendo que había una alta radioactividad. Y bueno, se queda el rancho y sigue estando en propiedad de... No, espera, no, creo que leí en el 2000 y pico que había vuelto a propiedad de los McDonald's, de la familia, pero bueno, en plan, casi 100 años después. La cuestión está en que el rancho ha sido durante mucho tiempo
un ahora es un museo, si no me equivoco. Antes de que volviese a propiedad los McDonald's ya era un museo, pero se puede visitar el punto en el que cayó la primera bomba nuclear, etcétera. Pero durante mucho tiempo está bajo el control de los Estados Unidos. Los McDonald's, los hijos o los nietos, hostia, lo leí, en su momento, familiares descendientes de los que cedieron el terreno al ejército americano fueron a juicio y ha habido historias por ahí. Y alguna referencia a ese rancho, siendo como es un punto importante para la, digamos, para la terminología nuclear, ¿no? Para la historia de la nuclear, de la energía nuclear, puede ser interesante. Vamos a hacer que empiece currando en el... Sí. En el grupo de Patricia. Trabaja en el rancho McDonald. Dentro de la pro... Donald. Dentro de la pro... de la base de la base Holor... ¿Cómo se...? Es que ahora es Holorman Air Force Base, base Holorman de las Fuerzas Aéreas, base de las Fuerzas Aéreas Holorman. ¿Cómo se dice? Base Holorman, perdón, además, de las Fuerzas Aéreas. Es una científica que oficialmente trabaja para el CDC. Sí, existe ya el CDC. Center for Disease Control. Historia. English. Establishment, esto busco yo. Ah, en el 46, perfecto. A ver, sí, pero es el primero. Vale. No, va a ser el Epidemic Intelligence Service. El servicio de epidemiología e inteligencia. ¿Cómo está traducido esto? No está ni traducido. Va a ser esto. ¡Oh, cómo mola el logo! Os lo voy a enseñar. El Epidemic Intelligence Service, me encanta el logo. Porque es un servicio que se crea para... por la guerra biológica durante la guerra de Corea, que es el 51. Esto es el 53. Y lo de la guerra biológica en Corea puede haber sido una tapadera, una justificación para crearlo por motivos de los problemas de nucleares y tal, ¿no? Y son... detectives de enfermedades, es que es como se les llamaba en el programa de investigación, estoy leyendo, o sea que me parece muy, muy interesante utilizar esto, el servicio de inteligencia para epidemias. Epidemias. Que no os tengo puestos, no sé si me estáis haciendo alguna pregunta. Vale, que no se me pase como me ha pasado la llegada ahí de Marina. Muy buenas, perdona, Marina Tensi. Que no, soy un sapo. Yo, como veis, estoy muy a lo que estoy. Hablo mucho, explico mucho, pero a veces no presto tanta atención como otros streamers a la gente. Lo que sí que hago es que cada X tiempo me pongo un café y respondo preguntas. Si que tenéis preguntas sobre lo que estoy haciendo, ponedlas, que como mínimo al final las responderé. Vamos a lo que estamos, Patricia trabaja en el rancho McDonald dentro de la base Holorman de las Fuerzas Aéreas. Es una científica que oficialmente trabaja para el Servicio de Inteligencia para Epidemias. Este fue creado debido al uso de armas químicas y
biológicas durante la guerra de Corea. Es una cobertura para la investigación de los efectos de las armas nucleares, entre otras, a largo plazo. O al menos esa es la clase de trabajo que desempeña Patricia, aunque trabajando para una organización tan secretiva. Pues que ya, eso es otro false friend de pensar en inglés, secretista. Como el EIS. De hecho, esto es en castellano, es así. Tiene claro que otras ramas de la agencia tratarán probablemente cosas, temas igual de secretos, igual de secretos y clasificados como los que ella trata. Trabaja actualmente cedida a las fuerzas aéreas y está directamente bajo la supervisión de quien hemos dicho, de Ed Blackburn. Es el comandante, sí. No, el coronel. Coronel Ed Blackburn. Para el que está realizando labores de investigación sobre los efectos de las mutaciones producidas por las bombas nucleares en la población animal nativa donde estas impactan. Como White Sands sigue siendo foco de pruebas nucleares, algo secreto, pero que ella sabe por su clasificación de seguridad, es el lugar perfecto para realizar dichas investigaciones, pues no investigaciones, no solo contiene el lugar más antiguo donde se ha lanzado una bomba nuclear. Nucelar, siempre escribo nucelar. O sea, en serio, Homer Simpson me folló la mente. Siempre escribo nucelar. Es horrible. Mira que han pasado años de... Pero nucelar, ahí está, grabado, a fuego. Cabrón, el puto Simpson. Vamos,
Como siempre, frases muy largas. Y es que... no solo contiene, así hacemos una frase más, no es un lugar más antiguo donde se lanzó un nuclear, sino lugares bastante recientes, lo que permite estudiar los efectos de las bombas en diversos estados, en diversos, sí. Perfecto. Los efectos mutágenos de las bombas. Mutagénicos es la palabra, ¿no? Mutagénicos. Mutágenos, ¿no? Vale, mutágenos era correcta. Vale. Puedo aprovechar que ella salga del trabajo para mostrar escenas también de seguridad, el elevado nivel de seguridad, que no sea, no solo sea algo que vemos con Sean O'Brien, sino lo vemos también con Patricia Medford, ya que son los dos que se mueven por la base militar. Es lo más interesante. Ah, por cierto, ¿qué hora es? Aún queda un poco. Suele acabar a la 1:45, para los que hayáis venido con Bento, no lo sepáis, los que hayáis llegado ahora. Suelo hacer un parón a la 1:45, lo que quiere decir que dentro de... A ver si acabo, mira, si acabo este párrafo, o sea, es lo que viene ahora, esta sección. Y después, pues si tenéis alguna pregunta que queréis hacer de lo que... Antes ha hecho muchas preguntas Neo Fénix, pero si tiene alguna más que se le ha quedado, o alguno de los que habéis llegado, tenéis alguna pregunta adicional, podéis ponerla, que antes de acabarla responderé todas. Así que pues eso, os quedan 15-20 minutos antes de acabar, los pondré. Tanto de este juego que estoy haciendo, de otros, de mi proceso de trabajo, de por qué funciono con esto en rojo y negro, que creo que es bastante obvio, ¿no? En rojo tengo todas las... me hago una estructura, tengo todas las cosas que tengo que ir haciendo, me dejo notas a mí mismo, preguntas a mí mismo, y a medida que voy haciendo, voy sustituyendo lo rojo por negro, que es como ya definitivo. Es de las cosas... Vale, pues sí, vamos a hacer que salga de... ¿Y si hacemos que la primera escena de ella hable... la primera escena que ella tenga sea... defendiendo su teoría o averiguando, confirmando sus sospechas respecto a que el aspecto, uno de los efectos mutágenos puede ser la gigantización, ¿no? Que las girotes son mucho más grandes. Es una un inicio interesante y es un poco spoiler de lo que vendrá luego, pero por otro lado, siendo la clase de aventura que es, que este terror de los años 50 es algo, como decimos, la aventura, como antes preguntaba Neo Fénix, le he comentado, la aventura es muy lineal realmente a nivel de trama. Lo interesante es el ambiente de los años 50, es lo que hace que sea una película de terror distinta a una peli de aliens, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser interesante. Creo que puede ser interesante. Vamos a... Patricia empieza la aventura en su laboratorio. Está esperando que le lleguen los resultados de unos análisis que envió al... ¿El MIT existe? Massachusetts Institute of Technicians existe, of Technology.
El 1861 sí que existe. Perfecto. Me suponía que sí, pero... mucho equipo experimental. Análisis más concluyentes. Más concluyentes que el que ella puede hacer con lo que tiene a mano. Tiene en su laboratorio. Entra. Vamos a hacer que va a ser un ¿cómo se llama? Blackburn. El coronel, voy a poner el coronel Blackburn. Uf. Coronel Blackburn. Con un sobre en la mano, con un sobre del color de documentos clasificados, del color de documentos clasificados en la mano, y le dice: vale, este no es, este es, parece, perdona. Que ha vuelto usted a enviar pruebas a organismos externos. Veo que ha cumplimentado toda la documentación y que esta vez al menos lo ha enviado a un organismo que tiene el mismo nivel de seguridad. Nosotros le agradezco el esfuerzo, pues entiendo que usted de los científicos típico militar condescendiente, ¿no? Están acostumbrados, están... No puedes leer. Puedes leer parafrasear o reinterpretar esta escena. Esta conversación. Vale, no están acostumbrados a tantas medidas de seguridad. No sé aquí qué poner, ¿eh? Es que estoy, no sé cómo con... Vale, pero tus... Ah, te responde las preguntas. Es que no sé cómo continuar con esto. Vale, él le dice tal, se lo da, se queda a verlo. ¿Cómo puede ser una escena interesante que al máster le pueda ser fácil hacer? ¿No? A partir de la conversación que le estoy dando, ¿no?
en lugar de tal, es decirle esto, Blackburn le dará el sobre y se quedará observando mientras Patricia lee los resultados. Si ella no le dice nada, le preguntará con un impaciente. ¿Y bien? ¿Qué es lo que dicen esos análisis suyos? Y ahora tengo que ponerle, claro, los resultados de los análisis. Personaje, el informe proporcionamos a, digamos, informe sobre sobre gigantismo y otras propiedades mutágenas. Es un nombre gracioso, ¿no? Voy a poner este tipo de tipografía, exacto. Vale. Es que esto no sé si escribirlo ahora o una vez tenga más avanzado. Porque tengo un poco claro, si os fijáis, aquí no tengo los bichos, aunque están en negro, realmente todo esto está en rojo. Efectos prácticos, todo esto es así. No es definitivo cómo van a ser los bichos. Y no tengo 100% claro las cosas del segundo acto que pueden tener que ver con los bichos. Entonces, esto lo puedo orientar de dos formas. O hago un informe y a medida que voy avanzando, ahora luego responderé. Tranquilo, Furikae. Mi idea es, acabo esto y ahora hago responder unas cuantas preguntas. La cuestión está en que esto lo puedo orientar de dos formas. Puedo hacer un informe ahora e ir modificando a medida que, escribiendo la aventura, vea cosas que afectan al texto. O puedo, al revés, dejarlo en blanco y venir a completarlo una vez tenga más cosas, más claro las propiedades del gigantismo de las hormigas, ¿no? Principalmente una vez tenga las hormigas hechas como bichos ya definitivos y tenga claro qué propiedades, si puede haber aquí alguna pista o algo que ahora no tenga ningún sentido, pero luego lo averigüen, les sirva para darse cuenta de cuáles son las debilidades de las hormigas o algo similar, ¿no? Informe debe incluir de forma subrepticia algún dato que más adelante les sirva para identificar alguna debilidad o capacidad aún desconocida de las hormigas. Flipa este tema. Twisted Space, ¿no? Twisted Horizon.
Vale. ¿Quién está casado? Está casado el personaje de Ben Peterson. Sí, su mujer Beatriz y sus hijos Adam y Ann. Alaska no está casada. Sean O'Brien no está casado. Viven en ejército militar. No sé si hacer que Patricia esté también casada. Interesante. En la peli en la que me baso, en Dem, no está casado. Pero quizás aquí puede ser un cambio interesante. ¿O no? Y representar... mujeres liberadas, contrapunto, rigidez social. Es que no es tan grande, la verdad, la red social. Hay, o sea, en una época en la que durante la Segunda Guerra Mundial las mujeres habían tenido por pura necesidad acceso a todo. Entonces, de hecho, eso es uno de los grandes motores del cambio, de la liberación de la mujer, históricamente hablando. El que cuando los hombres vuelven, muchas mujeres no quieren dejar de tener los trabajos que tenían. Y durante unos años, o sea, hubo muchas mujeres que sí, pero volvieron, pero se frustraron y fue como una olla a presión, ¿no? Entonces tenían mucha libertad, de repente vuelves a la mierda de antes, como no. Y a los años empiezan a aparecer mujeres en muchas cosas. Entonces, puede ser interesante para mostrar que es el principio de ese momento de las mujeres liberadas, modernas, o por lo menos más cercano a lo moderno, que a lo que había antes, ¿no? Debido al cambio que implica la Segunda Guerra Mundial. Ese es un detalle histórico que puede ser interesante mostrar, pero por otro lado puede ser interesante mostrar el contrapunto de la mujer liberada y la mujer casada, que aún así tiene un trabajo. Porque sí que es cierto que las mujeres liberadas de la época, el caso que estoy introduciendo con Alaska Packard Davison, es el caso histórico de Alaska Packard Davison. Era una mujer liberada que no se casó, que se dedicó al FBI. Sin embargo, puede ser interesante el contrapunto de la mujer liberada, pero que aún así tiene la familia, etcétera, que es lo que se espera de una mujer liberada en los 50. Las cosas como son. El caso de Amanda de Alaska es la excepción histórica, ¿no? O sea, realmente Alaska pasa en los años 20, es mucho más atención histórica aún. Las cosas como son. Yo estoy trasladando el personaje a esta época, ¿no? No sé cómo dejar esto, pero son y 40, vamos a dejarlo aquí. Esta tarde tengo que hacer una revisión de maquetación y a lo mejor luego escribo un poco más. Pero por hoy vamos a dejar en lo que es la emisión aquí. Si mañana he avanzado, ya explicaría como siempre al principio los avances. Vamos a ver, vamos a poner aquí esto y vamos a ver las preguntas que me habéis hecho. Vale, me corrijo yo mismo, hago una revisión yo mismo del texto. Ha dudado por, además, por varios algoritmos. Tengo aquí en el propio programa que utilizo, en el LibreOffice, tengo sistemas de corrección normales no muy distintos de los de los que utiliza Office normal. Luego lo paso por un Office normal y aparte le paso un algoritmo que me busca todas las frases de más de X palabras y busca también un algoritmo destinado a mejorar un poco la claridad del mensaje. Después de eso lo publico, pero siempre se lo suelo pasar una vez publicado a algún editor para que en su tiempo libre o alguien para que lo relea y me ayude a limpiarlo. Por lo general suele ser siempre, bueno, suelen ser dos personas. Depende un poco de dónde venga el
digamos, el texto. Si es algo de Savage, es más habitual que sea el propio Alfonso, el propio traductor de Savage, el que me haga las revisiones. Y cuando se trata de algo de CD Benjamin, es el mismo autor del propio, de la propia web que habéis estado, que os he enseñado antes, de creación de personajes, ¿no? Suele ser Tersoal, Sergio Rebollo, suele ser el que me ayuda con el material de CD Benjamin y de Walcure, ¿no? También Alejandra González, durante, en Walcure sobre todo, Alejandra González está mucho más especializada en Walcure, lo que pasa que últimamente es la que está revisando todo el material de la marca, y la marca está produciendo mucho material, entonces darle más material a alguien que ya tiene mucho material no suele ser la mejor idea, e intento repartirlo. Pero sí, este material revisado no es el que reciben los patrones, es el que acabo poniendo siempre. Los reciben los patrones a lo mejor un par de meses después de haber recibido el material original, ¿no? Yo reviso el documento, corrijo el PDF y envío un mensaje en mi Discord diciendo, este documento ya está completamente revisado, este documento ya está revisado, ¿no? Pero este es el que el material revisado siempre es el que se pone en paga lo que quiera. Lo que está en Breakthrough es lo que ya está todo revisado. De hecho, tengo mucho material para revisar, por subir, o sea, revisado para subir en Breakthrough, pero una cosa detrás de otra. Últimamente, este mes, por ejemplo, ha sido una locura de maquetación. Buen máquinas de imágenes gratuitos. A ver, yo soy patrón, como te he comentado ya, más Furikae. te he comentado Furikae. Hasta luego, Furikae, por cierto. Que sea leve el curro, tío. Un abrazo. Como ha comentado él, estoy suscrito a varios Patreons de artistas, ¿no? Patreons de gente que pone imágenes de derechos libres a cambio de cobrar una cantidad todos los meses. Y utilizo, pues, gente desde Justin Nichols o estaba, ahora hace un cómic, ahora ya no utilizo, no estoy en su Patreon porque hace un cómic, aunque sí he utilizado muchas imágenes que ha creado David Reboy. Ahora se dedica a hacer un cómic y ya no estoy en su Patreon. Estoy también, Emmanuel Martínez, conocido como Lema. Es uno de los patrones que, o sea, saca unas imágenes que son impresionantes. Pero hay más, o sea, estoy en unos 7-8 patronos de imágenes y mapas también. Estoy en Yasocirin, Azocirin, que no sé si está por aquí. Ahora mismo suele estar muchas veces en los, entre los espectadores. Estoy también en el de, en Ecomenica. ¡Ah! Tengo una memoria muy buena y muy mala, dependiendo de para qué. En Ecomenica estoy también en su Patreon. Hace mapas impresionantes. Varios de sus mapas los he utilizado en mis aventuras. Y así. Y luego tengo una base de datos enorme. Enorme es de miles de ilustraciones libres que he recopilado en internet a lo largo de los años. Y de hecho, cada 3-4 meses me dedico un día a, voy a buscar ilustraciones libres de nuevo. Tengo muchos artistas que publican imágenes libres a los que sigo. Me voy a sus respectivas páginas y todo lo que vea que han publicado. Son gente que no todo tiene por qué publicarlo con derechos libres. Busco todo lo que han publicado con derechos libres, lo descargo y pasa a engrosar mi lista de archivos. Tengo. Si te vas a alguno de los vídeos de maquetación de meses anteriores, o el que tienes ahora mismo en mi canal de YouTube, que ahí sí que está subido uno entero, verás que tengo muchas ilustraciones para ir tirando. Miles, literalmente miles de ilustraciones. Vale, pues es imágenes gratuitos, es varios, tal. Y sí, es no es que mola, es fundamental tener varias manos para revisar. O sea, es fundamental. Muchos de los vídeos, todos los meses suelo hacer un par de días revisando textos que me han pasado, textos míos que me han pasado ya revisados, corrigiéndolos a limpio. Y ahí además ves lo que implica la labor de revisión y la labor de edición, ¿no? Porque yo hago mi, yo cuando estoy corrigiendo eso hago parte de la labor de editor. Lo que sí que hago es editarme a mí mismo. O sea, las decisiones editoriales, las decisiones de por qué se orienta algo de una forma u otra, las tomo yo. Normalmente un escritor no toma al 100% esa clase de decisiones. Y sin embargo yo las tomo yo. Maqueto, edito mi propio suplemento, me corrige otro, porque si no sería muy endogámico y se me pasarían muchos fallos. Pero el problema está en que cuando más trabajas, tú no lees el documento que pone ahí, lo que debería poner, lees lo que debería poner, no lo que pone, ¿no? Cuando has trabajado mucho con un texto o lo has escrito, en tu mente sabes lo que debería poner
y no lees el error, pasa muy a menudo. Entonces, por eso es fundamental que sea una persona externa la persona que revise ortotipográficamente el documento, ¿no? La labor de edición, que no es una labor ortotipográfica, sino es más de estilo y tal, la puedo hacer yo porque es un tema muy distinto. Pero la labor de corrección y revisión ortotipográfica la tiene que hacer necesariamente otra persona, ¿no? El ritmo acelerado del papeleo no me permite que yo lo haga todos los meses ni que otra persona lo haga todos los meses. Porque justamente es una labor que me está haciendo un amigo gratis, con lo cual encima no le puedo presionar, ni mucho menos, ¿no? Lo hará cuando pueda. Por eso, pues es algo que va saliendo. Yo hago, envío a los patrones con el ritmo que el papelón marca, que es mensual, es muy muy rápido. Y si tuviese, cuando tenía 600 euros de Patreon, cuando ganaba 600 al mes, yo pagaba a lo. Y entonces sí que exigía que estuviese inmediatamente. Pero ahora no estoy ingresando esas cantidades, con lo cual no puedo permitirme hacerlo. Dependo de la ayuda de otras personas que desinteresadamente me ayudan a hacer esta clase de trabajo. Con lo cual, el tiempo que me marquen. Y cuando eso está, se actualiza y entonces ya lo paso a drive-thru, o bueno, tengo 6 o 7 suplementos para actualizar en drive-thru, o sea, para subir a drive-thru ahora mismo. Pero bueno. Y lo que comparto, lo que comparto sin revisar es a los patrones solo. Los patrones sí que reciben material sin revisar. Y luego reciben material revisado con un mensaje diciendo, esto está revisado ya. Cuando actualice uno, verás que en el papelón se envía un mensaje a todo el mundo. Lo que no... Mira, ostras, se me ha... Tengo una cabeza, tengo muchas cosas y se me ha olvidado una cosa importante. Pero bueno, lo que no comparto con el público, o sea, no subo a drive-thru hasta que no está corregido, o no se envía imprenta hasta que no está corregido, en el caso de lo que he hecho. Eso sí que lo de Sabas lo revisa el propio Alfonso, ¿no? Me hace el favor de revisarlo. Aunque en este caso no le pago yo, pero como ellos también ganan o sea, HT se lleva parte de los beneficios por poner el servicio, ¿no? Pues es parte de ese trabajo, digamos. Creo yo que él lo entenderá a lo mejor así. Y bueno, eso es. Vale, no hay más preguntas. Pues espero que os haya interesado la emisión. No veo a nadie de los que yo sigo emitiendo, así que no vamos a hacer un raid a nadie, ya es hora de comer además. Lo dicho, espero que os haya gustado la emisión. Mañana voy a estar maquetando la marca del Este, por la mañana. El capítulo 4, el capítulo de combate, es el que voy a maquetar mañana por la mañana. No sé si acabo pronto de hacerlo, continuaremos con esto. Si no, pasado mañana continuaremos con esto, aunque yo mañana por la tarde, a lo mejor también agosto, a lo mejor emito, a lo mejor no, ahora ya hace calor. Así que ya, pues, es que por las tardes no suelo estar aquí porque hace un calor horrible, pero ahora que no hace calor ya volveré a estar aquí más y podré emitir también por las tardes, ¿no? O sea que será más común que emita por las tardes. Así que quién sabe, si mañana hace un fresquito como el de hoy, que estoy hasta con pantalón largo, emitiré por la tarde y me veréis escribir un poco más. Quién sabe si me da por emitir. Pero bueno, sea como sea, mañana por la mañana... Sí, esta tarde entrevista de la marca. Es cierto. Mañana por la mañana me tendréis aquí seguro. Y pues bueno, si veis esto a la tarde o la noche, bueno, pasad buena tarde ahora. Y si lo veis a la tarde o la noche, buena noche o buena mañana. Hasta luego.